Hablando de todo esto, Alexia en la madrugada, antes de acostarse, puso un post también en las redes donde estaba así como que molesta, inclusive por el post de Alan. Mancía, no escondió nada, Alexia, ustedes. Busquen a Alexia en las redes y vean, para que vean. ¿Tiene ese video? Va, pongámoslo, por favor. Ah, le respondió Alan Mancía, sí, es cierto, veamos. Bueno, ya me voy a dormir, pero no podía ir a dormirme sin enviar este mensaje directamente a Alan Mancía, porque me da mucha tristeza ustedes, de verdad, escuchar estas cosas. Yo no soy alguien que responde, que anda en dimes y diretes, o le gustan los escándalos mediáticos. Eso no va. A mí me tiran y yo le contesto personalmente a esta persona, o no le contesto y sigo luchando para salir adelante, porque no me afecta. Pero en este caso, cuando se trata de amistades y cuando se trata de cosas que no son ciertas, que lo hacen ver hasta una persona ignorante, pues da impotencia. Entonces decidí hablar. En este caso, para los que no saben, él salió diciendo de que para la carrera de hoy de Shin Fujiyama... Alexia tiene mucho que hablar. Y este post yo lo vi completo y en realidad tiene razón. Alexia está reclamando de que las personas, lo mismo de Paulina, no pueden opinar. Y esto de Chin siempre quiere a alguien sacarle provecho. Alan Mancía sabe que es un momento mediático y lo está aprovechando, Alan, también. Sí, al final creo que él también lo está aprovechando porque está hablando sobre el tema. Te estás ganando, beneficiando de toda la... lo que está pasando, replicando todo este tipo de cosas. Pero mira, me gustó de Alexia porque ella nunca había respondido. Ahí a veces le critican duro. Y es una chava buena onda, talentosa. Y el hecho de que sea de familia buena, tiene que respetarlo y dejarla. Porque el talento del artista, no importa de dónde venga, lo importante es el talento. Ahí se tiene que focalizar. Y al final todos, Miguel, todos tenemos luchas, todos tenemos problemas. Todos tenemos diferentes montañas con las cuales cargamos. Entonces, no somos quien para juzgar. A veces, con solamente el hecho de sonreír y de ser empático con los demás, le estamos ayudando con las cargas que tienen en su día a día. Nosotros no sabemos.